Okay, guys, welcome. Can you hear me? Hello, good evening to everybody. Yes, teacher, I can hear you. Okay, amazing, very good. Well, we're going to start with this video conference. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Vamos a estar desarrollando pues parte de los contenidos que tenemos en la plataforma. Pero antes me gustaría preguntarles, ¿han tenido alguna dificultad con respecto a la plataforma? ¿Ya se solventaron algunos inconvenientes que tenían algunos por ahí? No sé si ya revisaron si todo funciona a perfección. Ya sacaron algunos sus certificados. Sí, ya lo menos ya los saqué. Santo, ah, excelente, muy muy bien. Bien, por ahí estaban ayer me comentaron algunos que pues los documentos que habían enviado, pues no les habían dado el feedback todavía, la revisión de esos documentos, no les habían confirmado por correo electrónico. Y pues hice el comentario referente a eso y me comentaban que hay algunos pendientes todavía en revisión. Yo les comenté al día de ayer que por la cantidad de estudiantes pues se retrasa un poco la revisión de esos documentos. Así que les voy a pedir paciencia en parte de inglés corporativo para que estemos pendientes de nuestros correos. En un momento dado nos va a llegar si enviamos la información. Por ahí les compartieron también a aquellos que no habían enviado los documentos. Ahí tienen por ahí el mensaje de inglés corporativo, de uno de los asistentes de inglés corporativo, donde les compartían cómo realizar el proceso. Así que lo pueden consultar ahí, está en el grupo de WhatsApp y escriben al correo electrónico. Si necesitan más información, pues lo pueden hacer por ese medio. Y también, pues si ya tiene toda la información necesaria, simplemente escribe el correo electrónico, adjunte todos los documentos que sean legibles. Eso es muy importante, que sean legibles, porque si usted decía como muy oscuro, entonces a la hora de verificar esos documentos, pues no se comprende qué es lo que dice. Eso es las únicas recomendaciones que les estaría dando referente a eso. No sé si tienen alguna pregunta ustedes, ya sea de la plataforma, los contenidos, la inscripción. ¿Hay consultas? Ninguna. Ok, bien, perfecto. Entonces vamos a dar inicio con la videoconferencia de esta semana. Siempre vamos a trabajar en lo que es la sección número 4, la vamos a terminar este día. Y bueno, vamos a estar trabajando lo que son unos ejercicios que tenemos ahí por resolver en la plataforma. También vamos a estar trabajando una actividad de speaking, así que vamos a trabajar en los breakout rooms. Y una actividad pues que les va a quedar a ustedes para que la completen luego de la videoconferencia. Bien. Permítanme compartirles en este momento mi pantalla para que podamos visualizar el contenido. Lo primero que vamos a ver es una pequeña conversación. Esta conversación es
acerca del uso de would y verbo más to más verbo. Ok, prestemos atención. And then I will ask you some questions. We're going to start with this. Can you see my screen? Yes, teacher. Yes. Yes. Okay, I'm going to take it right now. Please pay attention to it. Conversation where would for invitation. In this lesson, participants would listen to a conversation where would for invitations is used when making plans. We will learn through this conversation how to accept or refuse an invitation. As you listen to the audio program, pay attention to expressions such as I'd like to and I'd love to. An invitation. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match, around 7:30. Okay. Let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay, please take a look of this conversation. And tell me, what kind of sentence can we find there? ¿Qué tipo de oraciones podemos encontrar nosotras ahí? Referente a el tipo de oraciones en si tenemos oraciones en pasado, presente o futuro. ¿Qué pueden identificar ustedes en esta conversación? Pues en esa conversación están hablando de actividades que van a tener en el futuro. Correcto, correcto. Efectivamente, en esta conversación hablan sobre actividades que van a tener en el futuro y muy importante, están hablando en el futuro o cosas que van a hacer en el futuro. Pero las oraciones que nosotros tenemos aquí están en presente simple. ¿Ok? En presente simple. El día de ayer veíamos por ahí el uso de los WH questions y también veíamos por ahí el uso del do y el does. ¿Y cómo podíamos nosotros convertir oraciones de forma afirmativa en presente simple a preguntas? Y veíamos por ahí la estructura. Por ejemplo, en el caso de Dave, donde dice, I have tickets to the soccer match, I have, se convierte en una oración en presente simple. ¿Cuál es el verbo de esta oración? I have tickets to the soccer match. ¿Cuál es el verbo? ¿Quién me ayuda a identificarlo? Have. Have, exactamente. Muy bien. El have está en presente simple, o en su forma base le podríamos llamar. Luego tenemos la pregunta, would you like to go? Esta oración se encuentra en presente simple, pero esta es una solicitud acerca, o esta es una invitación, o una solicitud para una actividad. Y ahí es donde vamos a enfocarnos en esta conversación. Would you like? Okay, would you like? Esa expresión nosotros la vamos a utilizar cuando yo quiero invitar a una persona, ya sea al cine, ya sea al parque, ya sea a ver la televisión, a jugar videojuegos, a leer un libro. Nosotros podemos utilizar esa expresión con diferentes propósitos. ¿Cómo lo vamos a utilizar?
Bien. El would you like to, traducido al español, el equivalente al español sería como decir, te gustaría, ok, te gustaría, en esta pequeña parte que nosotros tenemos ahí, nosotros le preguntamos o le hacemos la pregunta a X persona sobre cualquier contexto. Por ejemplo, ahí en la conversación dice, would you like to go? Te gustaría ir, ok. Pero puedo hacer otro tipo de ofrecimiento. Puedo decir, ¿te gustaría jugar videojuegos mañana? ¿Cómo traduciría yo esta oración? Sencillo. Would you like to play video games tomorrow? Would you like to play? Si vemos ahí la acción a realizar siempre debe estar presente, ¿sí? La acción. Eso va a ser para todas las invitaciones. Lo que nosotros queremos que la otra persona haga o a lo que lo estamos invitando, ¿sí? Bien, la respuesta pues puede ser un sí, puede ser un no, y ahí pues varía la forma de cómo contestar. En el caso de Susana, Susana dice, thanks, I love you. Que pues ahí nos está diciendo ella prácticamente que gracias, que le encantaría, que le encantaría. Y le pregunta, what time does it start? What time does it start? ¿A qué horas comienza? Ahí le contesta a las 8 y luego la conversación continúa. Bien, logramos comprender cómo realizar una invitación. ¿Cuál es la frase que utilizamos para hacer una invitación? A ver si me ayuda. Would you like to? Ok, would you like to? Ahí tenemos nosotros esa expresión. ¿Verdad que está bastante sencillo? Ya. Yeah. Muy bien. Veamos el otro video que es referente a esto. Esto es referente a invitación. Pero ¿cómo formamos nosotros este tipo de oraciones? Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Permítanme mostrar. Like to, but I have to work. Que se encuentra, perdón, aquí. Video. Bueno, prestemos atención a este video, ¿ok? Luego les hago un par de preguntas. By the end of this lesson, participants will comprehend the use of word in questions and answers. Remember I told you last class to pay attention to the conversation when they used I'd like to or I'd love to? Well, now it's our turn to study how to form a sentence for accepting and refusing an invitation. Let's check it out. Would. Verb plus to plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Yes, I'd really like to go. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contraction. I'd equals I would. In order to accept an invitation, we need to follow the structure. Subject plus word plus verb plus to plus verb plus complement. Examples. I would like to go to her new house. I would love to go to her new house. And when we need to refuse an invitation, we need to follow this structure. Subject plus word plus verb plus to plus verb, comma, but plus. Examples. I would love to go to her new house, but I can't. I would like to go to her new house, but I can't. Form a sentence for accepting. Vamos a ver esta parte que va enfocada más a poner en contexto este tipo de preguntas.
este tipo de invitaciones. Si vemos ahí, muy importante, tenemos la estructura. La estructura, pues siempre va a ser el would más el sujeto, ¿ok? Más el verbo like, más tú, más el verbo acción. Cuando nosotros hacemos un ofrecimiento, tenemos dos posibilidades. Uno, de que la acepten. O dos, que nos la rechacen. O nosotros rechazar una invitación. Pero, por cuestiones de etiqueta, pues, siempre debemos ser como un poco educados a la hora de responderle a la otra persona. Primero lo que podemos hacer es pues, agradecerle por la invitación, pero decirle por qué nosotros no podemos asistir. Ya vamos a ver cómo funciona esto y cómo funciona en inglés estos dos tipos de respuesta. En el número uno tenemos, Marilyn, ¿quisiera participar? Teacher, fíjese que tengo una pregunta. Would es similar a do, pero en forma más formal. Fíjate que el would se utiliza para condicionar un verbo. Te pongo ejemplos para que quede un poco más claro. Tenemos el verbo like. El verbo like es gustar. ¿Okay? Cuando yo lo utilizo en una oración, o en este caso en una pregunta, porque la estamos utilizando en una pregunta, el verbo gustar cambiaría a gustaría. Realmente would solamente es un auxiliar. Aquí yo estoy preguntando, ¿te gustaría? Pero yo el gustar lo puedo cambiar por otro verbo, ¿ok? Por ejemplo, el verbo trabajar. Si yo utilizo el would en forma de pregunta, ¿trabajarías? ¿Ok? ¿Trabajarías? Si utilizo el verbo caminar, ¿ok? La traducción que tendríamos nosotros sería, ¿caminarías? O sea, está condicionando el verbo a una respuesta de sí y no. Y aquí tenemos nosotros, pues, el cambio, o se nota bastante el cambio del uso de would. Ya en una oración en presente simple, pues simplemente me funciona como modificación del verbo. Ok. Por ejemplo, si yo digo en una oración ya en forma afirmativa, perdón, en presente simple en forma afirmativa, yo puedo decir, I would like to go. Ok, I would like to go. Que sería como decir, me gustaría ir. Ok. Me gustaría ir. Si yo utilizo el would con love, en este caso sería como decir me encantaría, ¿ok? Me encantaría. No sé si se va comprendiendo la función de would, Miss Armero. Sí, teacher. Thanks. No. Ok, perfecto. Bien, esta función pues nos sirve tanto para preguntar y como para responder. Aquí tenemos nosotros, cuando nosotros aceptamos la invitación, don Santos, sí, dime. No. No, el don Estanislao, Santos Estanislao. Ah, ok. Sí, sería para utilizar el would, solamente sería para ese tipo de verbos. Hay un grupo de verbos específicos para poder usar el would. El would, no, de hecho lo puedo con cualquiera. Con cualquiera, sí, con cualquiera. Si usted me dice un verbo, simplemente lo cambiamos haciendo uso del would. Generalmente el would expresa una decisión de algo, en el caso de pregunta, de algo que pues, se pueda realizar en el futuro. Si ponemos un ejemplo, podríamos decir, ven, ayúdenme con un verbo, dígame un verbo, en español. ¿Cacería? Dormir. Dormir, ok, dormir. Hablar. Si yo utilizo el would, ¿cómo cambiaría entonces? Dormiría.
dormiría, ¿ok? Si yo utilizo, por ejemplo, el verbo reír y utilizo would en la oración, sería reiría, ¿ok? Aquí viene siendo más como para establecer oraciones condicionales. De esto puede suceder si esto pasa, ¿ok? Luego vamos a ver más adelante nosotros módulos el uso más específico de would. Ahorita simplemente lo estamos viendo así de forma superficial para cambiar el verbo y utilizarlo en condicionales para invitaciones, ¿ok? Veamos. Aquí tenemos las respuestas, ¿verdad? Que es yes, I would. Cuando nosotros respondemos a yes, I would, es porque sí aceptamos. Eso es como la respuesta es como similar a la respuesta al decir yes, I do, ¿ok? O yes, I don't. Lo mismo sucede con esto. Yo puedo decir yes, I would, o no, I wouldn't. El único detalle aquí es que si, digamos, Don Santos me dice, le gustaría ir a la fiesta de la empresa el día de mañana, y yo le digo, no, no quiero, ¿ok? Se siente bastante maleducado de mi parte contestarle de esa manera. ¿Cómo lo hago entonces? Pues simplemente yo le digo, me encantaría, pero tengo trabajo que hacer, ¿ok? Si vemos ahí, cambia la perspectiva de la respuesta. En la primera yo puedo responder, sí, estoy de acuerdo, sí, me gustaría, ¿ok? O sí, me encantaría. Ahí estamos bien. Pero al utilizar la oración de forma negativa, ya es como un poco bien, ¿cómo les podría decir? Bien pesadito. Ajá, bien pesado como la persona no muestra educación a la hora de responder de esa manera. Por ello es que se utiliza este otro tipo de oraciones para decir, sí, me gustaría, pero tengo cosas que hacer. O digamos, si me invitan a ver un partido de fútbol, podría decir, sí, me encantaría, pero debo ahorrar dinero para este mes, o tengo un evento ese día. O sea, siempre expresarlo de la manera más culta posible, ¿sí? A la hora de rechazar una invitación. A la hora de aceptar una invitación, pues es más sencillo. Pues si simplemente decimos sí, o podemos decir sí, me encantaría, que son las posibles respuestas que tenemos aquí. Por ejemplo, yo puedo decir yes, I would, yes, I love to, o yes, I really like to go. En el caso de la pregunta que se nos está haciendo. Yes, I really like. Would you like to go out on Friday? En el caso de negación, pues tenemos I like to, but I have to work late. I like to, but I need to save money. I like to, but I want to visit my parents. No sé si logramos captar la idea del uso del would en oraciones. Veamos, Yenda, usted está levantando la mano. Sí, teacher, yo solo quería que me ayudara en la pronunciación de la contracción y de así la palabra will así. Ah, perfecto. I like. En el caso del uso del would, cuando utilizamos el sujeto y el would, simplemente decimos I would. I would. Pero cuando lo utilizamos contractado, nosotros decimos, simplemente decimos I'd. I, como la pronunciación de la D al final. I'd like to. I would like to. I'd like to. No sé si se logra identificar la diferencia entre ambas. Ya. Yeah. Gracias. Muy bien. Sí, ahí tenemos eso. Y de hecho, eso íbamos a discutir en la otra parte, que era donde teníamos la contracción. ¿Qué es lo que se nos muestra en el cuadrito por ahí? De la contracción. Cuando yo utilizo el pronombre I, simplemente ese I debo
a la hora de hablar, ¿verdad? Simplemente debo pronunciar la D al final. I'd, ¿ok? I'd like to. Si ya lo hago completo, simplemente pues voy a pronunciar la palabra. I would like to. I'd like to. Ahí está la diferencia entre ambos. Muy bien, veamos lo siguiente. Perdón, Jacqueline, usted quería preguntar algo. No, teacher, era la misma pregunta de mi compañera, pero ya está resuelta, muchas gracias. Ah, ok, perfecto, excelente. Muy bien. Luego tenemos por aquí las estructuras. Esto es como una pequeña fórmula para construir la oración cuando nosotros vamos a aceptar una invitación. Aquí tenemos sujeto, más el would, más el verbo, más to, más el verbo, más el complemento. El ejemplo básico sería, I would like to go to her new house. ¿Okay? Me gustaría ir a su nueva casa. Me encantaría ir a su nueva casa. Ya sea que utilicemos el like o el love. El like es para expresar, pues, agrado sobre algo. Y el love es como para expresar encanto o que realmente me emociona a mí hacer o asistir a lo que se me está invitando. ¿Sí? Los dos tienen ese propósito. Siguiente. A la hora de rechazar. A la hora de rechazar, pues vamos a encontrar que tenemos la misma oración para aceptar, pero en este caso nosotros ya le agregamos el but, que el equivalente al español sería al utilizar el pero, ¿ok? Pero, no, y puede. Agregamos ahí un complemento que en este caso podría ser I can't, simplemente decir I can't, no puedo. Me gustaría ir y visitar su nueva casa, pero no puedo. Esa es una forma de hacerlo. Decir, pero no puedo. En lugar de decir directamente, no puedo. ¿Okay? Porque es bien, 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 como decía don Santos, bien pesado responder de esa manera. No sé si me doy a entender, chicos. Yeah. Sí, teacher. Yes, teacher. Okay. Okay, very good. Ahí tenemos esta parte y esta en la que vamos a trabajar en este momento. Ahorita vamos a comenzar primero con unas participaciones sobre una conversación en inglés que la van a trabajar en esta vez en tríos. Pueden irse ustedes al video que vimos anteriormente, lo tienen ahí en la plataforma, y pueden irlo modificando para que se adapte a su conversación. Como en el anterior, eran dos personas, ustedes deben adaptarlo en este caso para que sean tres personas, porque van a hacer trabajos en tríos. ¿Sí me doy a entender qué es lo que quiero para esta actividad? No lo entendí. No, vale, le explico nuevamente, no se preocupe. Sí, no se preocupe. Vale, vamos a elaborar una conversación en inglés similar a la que vimos en el video anterior. Sí, donde teníamos la conversación y estábamos identificando los tipos de verbo y todo eso. El verbo que llevo por título, an invitation, o una invitación. Ah, ok. Permítanme darles el número, tal vez de esa manera pues, se facilita mucho más. Sería el 4.10. Vale. Cuando veamos ese video, vamos a encontrar ahí una conversación. Y lo que vamos a hacer es adaptarla para que las tres personas que van a estar en la sala de Zoom puedan participar. Y, por supuesto, agregar información personal suya. Si usted quiere agregar información personal o inventarse información que quiera agregar,
siempre y cuando cumpla, ¿verdad?, con los lineamientos de la conversación que está ahí. Y si usted quiere cambiar una cosa, quiere agregar otra, pues es libre de hacerlo. No tiene que hacerlo monótono, así como está ahí, solo cambiarle su nombre y ya. No, puede variar un poco usted si quiere agregarle algo más a su conversación. No sé si ahora sí me doy a entender. Sí, claro. Ok, perfecto. Entonces voy a crear los grupos ahorita. Ya saben que es de forma aleatoria. Y volvemos en un momento. Don Santos tiene su otra cuenta activa. Sí, las dos, sí. Vale, perfecto. Alguien escribió por aquí 4.10, sí, la Noemi es la 4.10, el video del 4.10. voy a crear las salas ahorita, así que nos vemos en 10 minutos, 10 minutitos van a tener. Hola, hola. Hola, ¿con quién estamos? No. 1, 2, 3, 4, vemos. A ver, tres. Santos también. Tres, don Santos está dos veces. Ah, que la mía solo es el Galaxy. Uh-huh. No le das caso al otro que dice Santos Ayala. Ahora nos vamos con el Galaxy de Santos. Ok, ok. Tres. Sí, el del teléfono, ¿verdad? Vale, comencemos pues. Ok. Y bueno, empiezo yo con la primera pregunta. Lástima que no se puede compartir, ¿no? Porque aquí tengo la pantalla. Pero si yo estoy viendo la de la pantalla también. Sí, aquí la voy a abrir. Sí puedo compartir, don Jorge. Me da error. Dice que... El anfitrión inhabilitó la función de compartir. Dice. Permítame entonces, ahorita lo voy a modificar. Intenté ahora, don Jorge. Listo, sí, sí. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Sí, yo tengo abierta la plataforma, ahí estoy viendo también la... de invitación, ¿verdad? Okay. Para los que no podían, ahí está y empecemos. Bueno, ¿quién comienza? Yo pensaba iniciar que I have taken to the movie. The movie, ¿cómo sería? The movie on Saturday night. Tengo los tickets para ver la película el sábado de la noche. I have tickets to the cine. The cine. To go ponerle mejor. I have tickets to go to the movies, ¿verdad? Es el día que le vamos a poner, ¿verdad? To go movie. Go to the movies. On Saturday. Friday, on Saturday night. Sí, on Saturday night. Ahí. Entonces ahí, digamos, contesto yo la pregunta. Okay. Podría decir yo, thanks. I love to. What time does it start? O sea, estaría contestando casi lo mismo, ¿verdad? Estaría preguntando, gracias, me encantaría, ¿a qué horas comienza? ¿Cómo sería la respuesta? Thanks. Esa es la respuesta que estaría dándote.
Por ejemplo, tú dices arriba, I have ticket to the to go to, ¿verdad? To go to the movies on Friday night, would you like to go? Entonces, yo te contestaría, thanks, I love you, what time does it start? Ahí viene ella y tú dices, ¿a qué hora es, verdad? What time do it start? La misma sería. Sí, lo mismo, prácticamente lo mismo que tocaría. Pero como somos tres, no sé. Pues si le... Pues sí, ahí haría la, quiero ver, yo quizás le haría la pregunta después de que tú digas la hora. Sí, ah, no, ahí preguntaría la otra persona, digamos. En este caso sería yo, ¿verdad? Sí. Pero no, pero ahí tendría que ser la otra persona quizá, porque como está para dos, entonces que conteste. ¿Quién es el otro que tenemos? Ese nos hizo. Nosotros somos dos. Tres éramos. ¿Quién sería el otro? Esta es Santos Ayala. Sí. Ah, pues solo dos quedamos. Ah, pues nosotros dos estamos. Ajá. Pues nosotros dos quedamos. Vale, entonces démosle nosotros dos, entonces. Ah, démosle nosotros dos. Vale, ok. Entonces yo te pregunto. Seguimos. Tú me contestas a qué hora, ¿verdad? Ajá, y sería at 7. Vale, at 7. Espera que me quedo en la respuesta. En la seven, yo te contestaría, ah, that sounds great. Lo mismo casi. Parece grandioso. O no, te vamos a cambiarle. That's fabulous. O that's wonderful. Maravilloso, ¿verdad? Ahí le pongo, digamos, wonderful. That is wonderful. A ver. ¿Cómo se escribe, verdad? Wonderful. Wonderful. Ajá, y ahí te digo... Wonderful. Sí, so do you. Ahí digo, so do you want to have a dinner after? Podríamos decir si después vamos a comer antes o después, ¿verdad? So do you want to have a dinner before 6 p.m.? O 6 p.m. That's soon. Cuando dice that soon, suena genial, ¿verdad? Es que te está diciendo ahí, ¿verdad? That's wonderful, te digo yo, ¿verdad? De ahí dice después, pues, so, oh, como que dice así. Do you want to, te digo, have dinner before, at, ¿verdad? Before es antes, ¿verdad? Before at 6 p.m. Okay, sería de esta manera. Ay. Okay, ahí está. No sé si ya lo vio. Sí, ya lo vi. Ajá, así que de ahí. Bueno. Sería okay. Me encantaría, pero tengo que estudiar. Va, entonces. ¿Usted me estaría diciendo? Bueno, sería en otra ocasión. No sé si esa sería su respuesta, estaría bien o lo cambiaría. Creo que sería bien corta. Sí, pero entonces sí. Yo le diría, y, o sea, haciéndole otra pregunta así como, ¿por qué no le dices a alguien? O sea, a una... No sé, a otra tercera persona.
Ajá, no sé, pero si está bien, ya le voy a compartir respuesta, no sé, se lo comparto. Sería, would like to go to work with us tomorrow. Oh, luego sería, what time would we like? Ajá, vaya, yo iniciaría con eso de, we are going to eat pupusas tomorrow. Will we like to go? Y ahí seguimos los demás. Ustedes dicen como que si están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿verdad? Y luego preguntan como la hora y todo. Yo diría la hora si quieren. Ok, si gustan, yo puedo negar también. No aceptar la invitación por algo. Ok. Podría decir entonces. Pero no lo vamos a escribir o. Pues sería lo ideal que escribiéramos. Que escribiéramos lo que. Yo diría, no. I love to, but I can't. I have to study. Entonces, usted diría como thanks, porque, o sea, gracias por la invitación, entonces sería thanks y lo demás, ¿o no? Yo diría que me encantaría acompañarles. Ah, ok. Pero yo no puedo no porque tengo que estudiar. Ah, ok. Ok, yo sí diría que sí, I'd like to. La primera intervención sería de Claudia. Santos Bolaños, buenas noches. Hola, hola, Santos. There. Okay, ya terminamos ahí, ¿verdad? Wonderful time. Así no pongámosle, that's a wonderful time. That's a wonderful fine. Well, that's a wonder, ponerle nomás. That's a wonderful fine. See you there. Okay. Vaya, si quieren nos ordenamos. La primera sería, I have a ticket. Yeah. Okay, I have a ticket to go. To go movie. To go to the movie. Then. The movies. Okay. Y me decías ahí, Friday night. No, Saturday night, dime. Sí, ahí, will you not, ¿verdad? Bueno, entonces, si gusta, me preguntas tú eso, yo te contesto, thank you, I love. Ah, no, pero sería. Digámoslo. Would you like to go? Sería, pongámosle así las palabras, como que sería de, el primero que pregunta, ¿verdad? La S que sería, digamos, la mía. No sé. La, digamos, la D que. Pensando que eres tú, que me dices la hora, de ahí la otra S que te contesto yo, de ahí la otra D que me dices tú. Vaya, entonces, no sé si lo repasamos. Ya salimos, 30 segundos. Ya pidieron el tiempo, ¿no? Sí. Ok.
Okay, guys. Well, time is over. Are you ready? ¿Están listos? Yes, teacher. Yes. Ah, okay, okay. Perfect. Yes, I am ready. Don Santos? Yeah, I'm ready. Ah, okay. Very good. Excellent. ¿Quién va a ser el primero en participar, entonces? Okay, teacher. Okay, por supuesto, Miss Armero. Luego sigue usted, okay? Okay, teacher. My couples are Tatiana and Glenda. Hi. Good evening, teacher, and good everyone. Miss. Good evening. Good evening, okay. Miss Escobar. Hi, Tatiana. Hi, Marlene. How are you? Hi, Glenda. Hi, Marlene. I'm fine. Would you like to come to the cinema with me on Friday? Yes, I would like to come. Hi, girls. Yes, Glenda. I would like to go with you and Tatiana. What time do you start a movie? At 7 p.m. Great. Would you like to take breakfast on Friday? I would like to, but I have to work. Yes, Tatiana, me too. I would like to take breakfast, but I have to work late. Okay, see you later on Friday. Okay, girls, see you. Have a good day. Bye. Bye, thanks. Very, very good, guys. Girls, in this case, you did amazing work. Excellent. Excellent. And congratulations to all of you. Okay? Teacher. Tell me? Okay. Yeah. Okay, Mr. Santos. Sí, Santos y Santos. Santos y Santos. Digamos los dos Santos. Okay, perfecto. Okay, Santos, empiezas. Okay. I have ticket to go movie on Saturday night. Would you like to go? Oh, thank you. I love to. What time does it start? 7 p.m. 7 p.m. Ah, that is wonderful. So do you want to dinner before at the movie? Not before at the movie. Yeah. Yo te pregunto. Yeah. Yo te digo, this is wonderful. So do you want to dinner before at the movie? I'd like to. ¿Me contesta? Okay. I like to, but I have to work. Work late. Okay. Oh, that's okay. Let's just meet at the Multiplaza around 6:30 p.m. Okay. Please let me. At the gate. Oh, that's wonderful. Fine. See you there. Okay, bye. It's all. Very good. Excellent. You did an amazing work, guys. Good job. Let me see who's gonna be the next one. Miss Tobar, you haven't participated. Miss Tobar. My co-workers are Yandel and Noemi and Brenda. Okay. I have some tickets for the Cheyenne concert. Would you like to go with me, girl?
Thanks. I would love to, but what time does it start? At 9 p.m. That sounds great. So they want to go have coffee with me at 7 p.m.? I would like to go, but I work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the concert before the match around 7:30. Okay, see you there. Bye. Good night. Bye. It's over to you. Okay, thank you, thank you. Thank you for your participation. Very good. You did an awesome work here. Very good. Good job. Well, who else? ¿Quién más? Don Abraham. Hello, teacher. Hola. Buenas noches. Good evening. My partners, Claudia, Felix, and Gloria. Okay, very good. So, are you okay? Yes. Claudia, are you here? Miss Alfaro? Félix. Aquí estoy. Ok. Claudia Beatriz Alfaro Santos. Yes. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí la escuchamos, Claudia. Muy bien. ¿Están listos? Bye. Go ahead, guys. We are going to eat pupusas tomorrow. Would we like to go? Hi, Claudia. What time will we go? What time will we go? At 7 p.m. Felix? Where will we go? In Olocuilca, there are good pupusas. I love to, but I can't. I have to do my homework. But me, nice. I like to. Okay, then see you. Yeah, you're right. Okay, see you tomorrow. Bye. 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 Enjoy. Bye, guys. Okay, very, very good. So you did an amazing job too. Congratulations to all of you guys. Y muchísimas gracias por su participación. No sé si me está quedando un grupo. No. Me parece tener a otro grupo faltante. No. Veamos. Es Gamero, creo que falta. Sí, Miss. Roxana Gamero. Muy bien. Bueno, no, esos son todos los grupos que iban a participar. Ya estoy revisando el listado. Bien, chicos, creo que pues esto ha sido todo por hoy, porque ya el tiempo se nos ha terminado, se nos ha ido volando. Quiero agradecerles por
la presencia en la videoconferencia. Ya nos estuvieron dando indicaciones por ahí, por el grupo de WhatsApp, sobre las inscripciones. Tratemos de seguir pues, esos pasos. También si tienen algún pendiente todavía en la plataforma, intentemos completarlo, ya que es necesario tener el 80% como mínimo para poder solicitar el certificado. Como ustedes saben, pues estos cursos van a continuar, van a seguir y pues va a ser bastante importante que logremos aprobar este curso de preintermedio 1 para poder pasar al preintermedio 2. Es necesario también que mantengamos esa beca, ya que pues es muy, muy importante formarse en esta área, más que todo por el área laboral. Tal vez muchos ya están trabajando, otros pues están buscando un trabajo y hoy en día el inglés viene siendo uno de los requisitos indispensables para aplicar a un trabajo, y eso que le da un plus a nuestro currículum, ¿verdad? Así que los invito a continuar, los invito a trabajar en las plataformas si no lo han hecho. Intentemos llegar por lo menos al 80% para que tengamos ese certificado. Una mayoría pues ya veo que tienen su certificado, ya lo solicitaron incluso, pero hay otros que todavía estamos o no llegamos a ni siquiera al 60%, así que mi invitación es para que trabajemos. Yo estoy pendiente ahí. Me ha gustado bastante que entre ustedes se han estado ayudando en el grupo de WhatsApp, y eso pues me llena de satisfacción a mí, porque pues se nota el compañerismo que hay entre ustedes de ayudarse, y eso es muy, muy bueno. Ustedes son un grupo pues excepcional, un muy buen grupo, un grupo participativo, y pues eso es lo que destaca, ¿verdad? En el idioma inglés, el hecho de poder estar dispuestos a participar, estar dispuestos a practicar, y el compromiso que ustedes adquieren. Ya nos van quedando únicamente 3 sesiones, la de este jueves, el día de mañana, y la sesión del día lunes y el día martes. Y ahí finalizaríamos lo que es esta etapa de preintermedio 1, y luego pues los van a llamar a la etapa de preintermedio 2. Los invito a conectarse siempre mañana, puntuales a las 9 en punto. Y por el momento eso sería todo. Agradecerles nuevamente y bendiciones. Que tengan una muy linda noche. Bye. 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 Good night. Good night.